tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión con servidor y amigo Cam Stepes. Vamos a seguir aquí con Returnal, que por cierto, y si no estoy mal, es el juego del año de acción, al parecer. Un juego que no es sencillo para nada, pero precisamente por eso estamos pegados aquí al control. La transmisión pasada no sentimos que avanzamos mucho, la verdad. Es una sensación a veces un tanto frustrante, pero igual disfrutable, ¿no? Como cualquier juego que exija pues algo de esfuerzo. Digo, todos los juegos tienen obviamente una curva de aprendizaje, pero hay juegos como este, por ejemplo, que son una pasada, tío. ¿Qué hace aquí? Bien, entonces vamos a seguir. Por ahí en la misión de derrotar a un jefe que pues nos dio chicharrón un par de veces en la transmisión anterior. No llegamos lo suficientemente preparados. Ah, qué bonito se ve. Como se darán cuenta, ya no podemos jugar tan seguido. De hecho, ahorita estamos jugando como siempre en la noche. Y bueno, vamos a enfocarnos un poquito. Y ahorita comentamos. Veamos si logramos un poco más que la transmisión anterior. Y bueno, no iniciamos sin antes saludar a todos los jugadores de la ciudad de Aguascalientes y a todos los que disfrutan de los videojuegos tanto como nosotros en México y en el mundo. Hace mucho que nos mandamos un saludo para Jesus, un saludo a Jesus. Hace poco nos juntamos aquí en la Carnitas, ojalá y se repita pronto. Un saludo para el buen arroba Cala7 y pues para toda la bandita gamer que nos ve ya sea en vivo o en la repetición. Y bueno, así vamos a darle un ratito. Tengo aquí porque, bueno, este efecto de estos como tentáculos es uno de los que se me ha hecho más bonito del juego. La primera vez que lo vi se me hizo algo espectacular y, bueno, y mantiene su toque. Bueno, estas cosas oscuras creo que a veces nos hace más daño que bien, pero bueno, aquí está usado nada más, no dice que esté dañado ni sea oscuro ni nada. Bueno, ahí donde nos marca el objetivo es donde está ese jefazo, pero pues de momento vamos a recorrer aquí todo el área sin apresurarnos. Ya sabemos que tenemos que tener mucha precisión para esquivar los proyectiles porque rápidamente bajan vida aquí. No hay chance de nada. A pesar de que ahí está el traje, no estoy tan seguro de arriesgar todos esos abuelitos ahorita. No, no, ya me dan unas arrastradas. Tengo miedo. Entonces mejor vamos a recolectar recursos y a ver si llegamos a un punto de mejora de traje o algo. Es el detalle, mira. Bajas cuerpo a cuerpo y me afectó un poco. Ah, no puedo recoger armas nuevas. Uy, no. ¿Eso qué? Mejor lo tiro, ¿no? Bueno, si no puedo recoger armas, al menos puedo tal vez mejorar la que tengo, ¿no? simplemente como que se me hizo muy oscura la pantalla. Ahora sí me subo el brillo porque... no, por eso se cae uno. Está donde está. Configuraciones. Todos los ajustes, a ver, brillo, brillo. Hasta las nuevas ya ni traen nada, nada más dice que hay HDR activado y sabe que... ups. Ya ni modo. Así no me caigo por andar ahí en la oscuridad. Tal vez sería conveniente regresar para ver qué me daban aquí al iniciar la partida. No está tan cerca. No, y creo que ya cuando te caes aquí ya brincamos. Entonces pues no. A ver, no puedo agarrar más nuevas hasta que tenga 6 bajas cuerpo a cuerpo. Órale. Sí, porque esta arma así se me agrada. Estamos aquí. creo que esa estatuilla de astronauta es como un tipo de vida extra o algo así. Entonces, ¿qué más? No, ya no tengo nada. 49 abuelitos. Bueno. ahora sí. ¿Qué tal que la puedo subir a nivel 3 esta ermita? Ahorita estamos jugando más a la segura, a ver si no nos cobra factura el juego por eso. Muy bien. Ay, no manches, aquí vas a agarrar esta carabina. No, 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 no. ¿Qué onda? ¿Está mi pistola? No, ¿qué pues? Me quitó la pistola. Uy, no, no, no. Qué pex. Ay, ni llorar es bueno. Sigamos. Ya tenía la pistola por 4. ¿Qué onda? Fraude. Ah, que a lo mejor cuando me mataron me la quitaron. Cuando me mató el arbolito ese. Ay, me faltan 4. Bueno, vamos a darle otro rondín antes de enfrentar al jefazo este. Siento que se voy a ocupar esa mejora. Caray, en este punto me siento atorado. ¿Para dónde voy? Aquí falta una puerta, pero no veo cómo accesar. Pues a caminarle y me jodo. Dice que podemos suspender el ciclo. ¿Y esto qué? Se ha guardado y ahora se encuentra suspendido. Ya puede cerrar Returnal. No, pues como. Ah, ok, es para empezar desde ahí, ¿verdad? Pero no. Pues ahorita puedo depositar esos. Ese éter para ver qué me dan. Bien, voy a donde está el constructor ese, creo que es como también como una vida extra, algo así, o repareces, o no sé. Vamos por allá. no. Okay, entonces una cosa son los bolitos y otra cosa es el Eternal. Caray. Es que antes de enfrentar al jefazo sí quería usar este aparato, pero necesitamos otro de Ether. Un punto más. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir por un poco de agua. No se desconecten. Bien, regresamos. Pues, ¿a dónde vamos? Acá hay una puerta roja que debe ser la del jefazo. Por aquí parece haber algo de vida. No, pues ya. Es que se siente feo cuando te da chicharrón el jefe y te regresan sin nada. Aunque realmente no tengo idea por qué el arma perdió su cadencia, ¿eh? No lo entiendo. Entonces ese sí me sirve para futuros ciclos, pero ¿en qué dispositivo compatible lo colocamos? Aquí no tengo idea de qué hacer, a ver. Si se coloca en un dispositivo, solo puede llevarlo a la vez, ok. mejoras. Cargador de armas atropiano. No tengo idea de qué hacer aquí. No me deja mejorar armas, al parecer. Solo dice que lo mete en un dispositivo compatible, pero... pues no sé qué onda. Destruir, pues no. Más información tampoco. Consumibles. Idea, chatos. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Puerta roja, jefazo. Y bueno, esa puerta amarilla que quiero pensar que va a estar del nabo. Ahí la fiesta, pero pues vamos a intentarlo a ver qué tal. ¿Qué les dije? De hecho, ya me he matado por aquí en alguna otra transmisión, creo. Y aquí la duda, daño, cadencia. Híjole. No, pues daño. Daño y no la arreglamos. A ver qué tal. vamos a la puerta roja, a ver ya cómo nos va. No estamos tan chidos como quisiéramos, pero pues, es lo que hay. no manches, a nada estuvo. Caray. No puede ser. No puede ser. Sí, es lo que me dio otra oportunidad, el de constructor, pero pues ya me acabé todo, ya no hay monstrillos. Charros, ¿no? Pues una más. Ya, mira que se siente. Disparo, pero se calienta muy rápido. Ahí voy. Ah, con esos ovulitos, a ver, se me hace que le estoy regando. Fabricador, traslocador. En archivos, en glifos. Se me hace que es donde puedo comprar cosas con abuelitos. Vamos a ver. que me hace falta así como un medikit o algo, porque que me voy a quedar corto. Pensé que sí llegaba acá. Es que tal vez sí llega. Híjoles. Uno más. No. Está lejitos. Ah, che, sáltate. Vamos con aquel amigo otra vez. ¿En serio? Forward. Caray, ¿qué pasó? No sé si me alcancé a echar. No manches. ¿Qué pasó? ¿Se bugueó el juego o qué? Es que casi estoy seguro de que cuando me mató estaba un tiro o ya lo había bajado, entonces aquí no sé qué onda. Es que se bugueó el juego. Bugazo. Sí, es que le di chicharrón justo cuando me mató. O sea, nos dimos chicharrón al mismo tiempo. Entonces, pues ya no sé qué. Ya no sé qué hacer porque está bugueadísimo esto, creo. Qué curioso. Estoy justo sobre el objetivo, pero... interruptor por aquí o algo. Ayúdenme, estoy atrapado. si está bugueado esto. No me deja suspender el ciclo porque estoy con el jefe. Reiniciarlo, pues. Ay, güey, después de 2 horas no creo, ¿verdad? No inventes. ¿Qué es eso? Y por aquí debe haber algo. Hasta aquí está el centro. ¿Qué onda? ¿Qué onda con estos bugazos? A ver, díganme. Idea. ¿Qué pasó ahí? A ver, vamos a ver. San YouTube. Digo San YouTube, San Google. ¿Qué hay que hacer ahí? Estoy viendo, digo, ahorita que me atoré aquí, que el primer jefe se llama Prike. Entonces, ¿por qué le dicen Phobos? Derrota Phobos. Quién sabe, ¿verdad? Digo, no había visto ninguna guía ni nada. Nada más quiero ver si hay que apretar algo ahí o qué. Sí, se llama Prike el vato. Dice... Pues sí, son muy desafiantes los jefes, ya vimos. Dice que tiene 3 fases y precisamente son las que barras de vida que le bajamos. Pero no dice nada de un interruptor. Entonces creo que sí estamos atorados. La injusticia, che, la injusticia, ya lo hemos derrotado. ¿Y ahora qué? Ay, no me quiero regar, no voy a hacer nada más apretarle algo por aquí. Kamehameha. No puede ser, en serio, amigos. Ya lo derroté, ¿qué onda? Luego tengo el arma... Caray, tengo la carabina. Ah. No, pues sí. No me hagan caso. Dice depredaurio aceitoso. Tengo una llave de casa del siglo XX. Ah, es la llave de la casa. Luego, ¿por qué ahorita no abría? No, pues voy a reiniciar el ciclo ya que... Estoy justo encima de donde sale este amigo. A punto de reiniciar, en serio. Pues ya que, a ver qué pasó. Seguramente lo voy a tener que matar otra vez. Pero no vaya a estar reiniciando, manches. No es justo. Creo que hoy jugué mucho mejor que la transmisión pasada y vean nada más lo que pasa. Se vale, chicos, chicos y chicas del coro. Chacarros. Qué mal viaje, de verdad, sí. Aleluya. Ah. Se pasaron de rosca, de veras. Está con mi pistolita. Absolutamente desequipada. Hay dos puertas, veamos. No alcanzo la segunda, muy bien, vámonos aquí. Charros. Paso ahí, ¿verdad? Bueno, híjole, cuánto rato, 2 horas. Vamos a avanzarle un poquito más, a ver qué onda. Si es que esto se le puede llamar avanzar, ¿verdad? aquí esto es algo positivo, digamos, porque aquí está la puerta para enfrentar al jefazo. Luego, ¿no? Entonces vamos a aprovechar los recursos que tengamos, nada más que tenemos bajo poder de fuego, entonces pues unas por otras. no Manchester. Uf. Y lo malo es que ya había matado al primer jefe. Tengo que esforzarme más. ¿Más? No, ya. Hasta aquí le vamos a sacar esta transmisión. No, hombre, no puede ser. Los juegos donde sientes que no avanzas, pero yo tenía el primer jefe, lo maté. Y se bugueó. Se bugueó. Más cerca que la transmisión anterior, digamos que ahora, por cierto, está difícil, guiado ahí, nos matamos al mismo tiempo, así como en la película de Rocky, ¿no? Se noquea al mismo tiempo con Apolo, fue demasiado para mí. Oh, ya, estamos para acá, que para allá. Pues vámonos pues. Nos vamos a despedir como los machos. Vamos a enfrentar a este jefazo. No me voy a rendir. PS5. Returnal. Inicio de Cam Stepes. Botón. Pulsa la X para seleccionar. 3 de 11 botón L1O. Botón R1 cambiar de inicio, botón opciones. Opciones. Caray, me despedí sin audio. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Estuvimos muy cerca. Y pues no sé qué pasó, se bugueó el juego. Matamos al primer jefe, nos mató a la vez y pues ya no apareció nunca en ese lugar. Tuvimos que reiniciar el ciclo. Vamos a ver si en la siguiente transmisión tenemos más suerte. Aprovechamos para desearle una muy feliz Navidad. De aquí no sé si al rato me conecte y es 24 de diciembre. Entonces pues pásela bonito con sus seres queridos. Y nos vemos la próxima. Banzai. Y ya.